Es un gusto poder saludarlos de nueva cuenta en esta mañana de lunes. Qué bueno que continúa con nosotros, público de Telediario. Considere la hora y la temperatura para que no se le vaya a hacer tarde, pero también preste atención a las condiciones del tiempo para que esté bien informado, bien actualizado y pueda arrancar esta semana, bueno, planeando precisamente sus días, porque tenemos pronósticos de chubascos, tormentas eléctricas de nueva cuenta aquí en la parte central. La historia se va a mostrar muy similar al de jornadas anteriores, donde estas lluvias sobre todo se desarrollan durante los periodos de la tarde y también por la noche, y es un panorama que es válido a lo largo de la Sierra Madre Occidental hasta la zona sur del país, aquí en la parte central, y el claro ejemplo lo vemos reflejado hoy en nuestra ciudad. Esta mañana aquí en la capital poblana con 11 grados, moderadamente frío, cielo parcialmente soleado y una baja probabilidad de lluvia en un 20%, que aumenta sobre todo durante la tarde, donde la máxima va a ser de 26 grados, tiempo cálido, y por la noche fresco con 17 grados, mayormente nublado, con lluvia ocasional. Estas precipitaciones van a dominar para gran parte de esta semana, con un cielo medio nublado a mayormente nublado. Martes, miércoles y jueves, el pronóstico de lluvia está latente desde un 40 hasta un 70%. Temperaturas mínimas de 11 a 13 grados y máximas que se aproximan a los 26 grados Celsius. En Tlaxcala, hoy 11 con 24, mañana 9 con 25 y el miércoles 12 con 25. El común denominador es el cielo medio nublado, a mayormente nublado, con desarrollo de chubascos y tormentas eléctricas. Y la capital del país no se queda atrás con este pronóstico de lluvia, que es favorable sobre todo durante las tardes y en las primeras horas de la noche. Y así la tendencia para gran parte de esta semana. En cuanto a temperaturas, ambiente fresco, moderadamente frío en las mañanas de 13 a 14 grados, pero se asoma el sol y las temperaturas rápidamente se recuperan para generar un tiempo templado de 22 a 23 grados Celsius. Les recuerdo que estamos en la fase lunar creciente y que justo este domingo 21 de julio a las 4 de la mañana con 17 minutos le vamos a dar la bienvenida a la luna llena. Es el reporte meteorológico. Le tenemos más aquí en Telediario. Quédese con nosotros.